noches. Yo soy Julio Riobó y esto es Pulso Electoral. Estamos en la hora de elegir. Así lo ha dicho hoy la presidenta del CNE, Indira Alfonso, en medio de una jornada de gran despliegue para auditar las máquinas hechas en Venezuela, que servirán como solución tecnológica para ejercer el voto. Estas máquinas que ya conocemos y que están distribuidas en las ferias electorales en todo el país han sido revisadas meticulosamente. Los procesos de auditoría y verificación de todos los instrumentos electorales cuentan con la participación de los actores políticos y los veedores. ¿Qué han dicho instituciones como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica? Que nuestro sistema electoral es el mejor de la región y resulta admirable que en medio de una agresión a nuestra economía, el poder electoral haya respondido con una herramienta propia, eficaz, moderna y 100% auditable. Los electores no tienen dudas y podrán corroborar su fácil uso el próximo domingo 15 en el simulacro. Todas las interrogantes que se plantea la ciudadanía están en el combate de los argumentos. ¿Por cuál camino será el debate? ¿Cuáles son las leyes que marcarán nuestro futuro próximo como nación? Seguimos tomando el pulso a esta convocatoria eleccionaria. Hasta el hombre más poderoso del mundo, hasta el poder más intrincado, puede ser derrotado con una herramienta que se llama el voto. Pero eso sí, cuando el voto es masivo, cuando el voto es una cosa dispersa, cuando el voto es algo selectivo, cuando el voto se ejerce con temor y con duda, bueno, es casi que una herramienta roma, opaca. Pero cuando el voto se ejerce de manera vigorosa, cuando el voto se ejerce masivamente, cuando la gente acude a expresar su opinión, esa voz, la mía, la tuya, que puede ser solitaria, se convierte en una voz ronca, en una orquesta, se convierte en una fuerza. Los legisladores vamos a tener que estar a la altura de este pueblo héroe y legislar para corregir esos desequilibrios que nos ha impuesto el bloqueo. ¿Y por qué tenemos que corregirlo? Porque nuestros trabajadores héroes tienen que ganar un salario que les permita vivir con dignidad. Tienen que ganar un salario que les permita garantizar que lleva la comida a su casa, la educación a sus hijos y el futuro de su familia. Esta Asamblea Nacional ha pisoteado los derechos de los venezolanos y los venezolanos en el extranjero. Hoy, a partir del 6 de diciembre, tiene que ser un instrumento que nos blinde, nos cuide, nos proteja de toda esa barbarie que sufren los migrantes en este continente, mal llamado patio trasero de Estados Unidos. Y por cierre y concluir, solo en Revolución hemos tenido garantías de estudio, de trabajo y de recreación. Eso lo vamos a fortalecer en esta nueva Asamblea Nacional, a la cual te decimos, hermano, hermana de generación, que me está viendo, que seguro está sonriendo con estos bigotes, bueno, te invito, vamos juntos. Nosotros desde Acción Democrática, a través de las políticas de nuestro secretario general Bernabé Gutiérrez, hemos sacado el partido a la calle, a escuchar al pueblo, a escuchar las necesidades como lo son los servicios públicos, agua, luz, internet. Podemos palpar desde Petare, de los recorridos específicamente, cómo la gente e inclusive no tiene con qué cocinar. Desde el 20 de septiembre y hasta el 26 de noviembre, el CNE estableció el plazo para las sustituciones y modificaciones de las postulaciones. Los cambios realizados durante este lapso son autorizados por las organizaciones con fines políticos. Sin embargo, no aparecerán reflejados en la boleta electoral del 6 de diciembre, debido a que para esta fecha ya ha iniciado el despacho y la distribución del material electoral. Hoy, a las 8 de la noche, a través del canal Venevisión, no se pierda Debate Parlamentario 2020. En esta entrega participan Jorge Rodríguez y Jesús Farías por el Gran Polo Patriótico, mientras que por Alianza Democrática, Timoteo Zambrano y Luis Romero por Avanzada Progresista. Esto en el marco de las elecciones parlamentarias a realizarse este 6 de diciembre. Hoy tenían los detalles en nuestros titulares. Hoy comienza el debate público nacional en Venevisión a las 8 de la noche. Usted va a disfrutar, como lo decía el titular, de las propuestas de Jorge Rodríguez, Timoteo Zambrano, también Jesús Farías y Luis Romero. Son los cuatro en esta jornada de debates que ya anunciaba hace pocos días el presidente Nicolás
Maduro. Como ustedes saben, el resguardo del voto es fundamental. Veamos el artículo de hoy, el número 133 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Dice lo siguiente: en la mesa electoral con sistema automatizado, el voto es electrónico y se emitirá cuando el elector o la electora presione su opción en el instrumento correspondiente. El voto quedará registrado en la urna electrónica. En la mesa electoral con sistema manual, el voto se emitirá cuando el elector o la electora marque en la boleta electoral el espacio correspondiente de la tarjeta del candidato o de la candidata de su preferencia y deposite la boleta en la urna. Muy claro, nuestro sistema es ya automatizado. Y como lo comentaba al inicio en nuestra editorial, el CNE inició la auditoría de producción de las máquinas de votación en presencia de los representantes de las organizaciones con fines políticos y los veedores internacionales. Vamos a ver esta nota. Las autoridades del Poder Electoral hicieron un recorrido por el almacén ubicado en filas de Mariche para el seguimiento y control del alistamiento de las máquinas de votación que serán usadas en el evento electoral, así como la verificación, funcionamiento, instalación y diagnóstico de los componentes del baúl. Que estamos en una de las fases más esperadas que permite decir que a partir de mañana estamos desplegando no solamente la máquina total y absolutamente auditada, consolidada, certificada por nuestros expertos, por los veedores internacionales, sino también por los partidos políticos. Esas máquinas mañana, a partir de mañana, se van a ir desplegando al todo el territorio nacional del cara al 6 de diciembre. La presidenta del CNE, Indira Alfonso, reiteró que ya todo está listo para el segundo simulacro electoral y anunció el periodo de capacitación para los miembros de mesa. Venezolano y venezolana, si has sido llamado a este servicio, atiende a este voluntariado porque tú, con tu participación como miembro de mesa, garantizas y eres el primer veedor, el primero que certifica todos y cada uno de los de las cadenas de condiciones que se han establecido en este proceso electoral. Asimismo, informó que fue aprobado un sistema automatizado de salvoconductos para facilitar la movilización durante la campaña electoral de los más de 14.000 candidatos y candidatas al Parlamento. Cooperar en la ardua tarea que tienen con su militancia y con los electores para motivarlos con sus propuestas electorales. A partir del día lunes tendrán su salvoconducto electoral los candidatas y candidatos que han sido postulados por las distintas organizaciones políticas. La misión internacional del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica también estuvo presente en la auditoría y destacaron la transparencia del sistema. Pero basado en la experiencia que tiene este país en el voto electrónico, en donde han sido muy exitosos, pues lo han hecho a cabalidad. Hemos podido ver telemáticamente y hacer las preguntas y acompañar principalmente a las organizaciones políticas que vemos con mucha alegría que están participando activamente en estas auditorías. Y los encontramos ahora en que se está haciendo ya la composición de las máquinas para poderlas sacar a los centros de votación, en donde se está comprobando en cada una de las máquinas que contengan absolutamente todos los elementos necesarios para que los venezolanos y las venezolanas puedan votar el día 6 de diciembre. Además, motivaron a votar y recordaron que Venezuela posee uno de los sistemas comiciales más novedosos y blindados del mundo. Las auditorías son la forma más clara y más transparente de demostrar que el proceso se hace cumpliendo los mandatos legales. Así que nuestra tarea será acompañar, hacer veeduría, de manera que se cumplan con, en el caso concreto de esta auditoría, con la verificación de todas y cada una de las 35.000 máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones del 6 de diciembre. Se tiene previsto que el próximo lunes la misión internacional de la CELA ofrezca una rueda de prensa para dar detalles de lo que ha sido la primera avanzada en nuestro país. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Meisbert Patricia Bolívar. Ha sido la designada desde que comenzó todo el cronograma electoral que hasta este momento ahí avanza. Ustedes lo pueden observar. El CELA está allí con la presidenta del CNE haciendo la auditoría de esta novedosa herramienta tecnológica que
puede usted probar, ya lo hizo en un simulacro anterior. Vamos a un nuevo simulacro el próximo 15 de noviembre y sin duda la elección parlamentaria del 6 de diciembre. Recuerde que usted puede participar con nosotros, @JRioBoBTV en Twitter. Hay muchos comentarios, sobre todo en el debate se generan comentarios. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros no les gusta como yo llevo el debate. Así es esto. Esto se trata de la opinión del pueblo y que escuchen las propuestas. Porque aquí hoy está la juventud nuevamente como ayer. Hoy la juventud de diferentes tendencias políticas va a opinar de una pregunta central y de ahí vamos a escuchar sus propuestas y se generará todo el debate como fue el día de ayer. Quiero poner mi cuenta en Twitter, yo lo hago, hacía hace como una hora o media hora, la pregunta con la que me gustaría iniciar el debate con ellos, luego escuchar sus propuestas y luego profundizar más en el debate. La puede poner, señor director, para leerla. Dice lo siguiente: esta noche, no se pierda, @electoralpisopulso, estaremos con la juventud que será diputada o diputado de la República para conocer cómo evalúa la gestión de la Asamblea Nacional saliente. Vamos a una nueva Asamblea Nacional y ¿qué le preguntaría usted? Usted puede participar a través de mi cuenta en Twitter, @JRioBoBTV y en mi Instagram también para conocer, allí estaremos leyendo los comentarios. Vamos a la pausa, pero como siempre hacemos en este programa, va a conocer el perfil de nuestros invitados, ya se los he dicho, del Gran Polo Patriótico y opciones de oposición. No de la oposición radical, de la oposición, de la nueva oposición que pretende ser diputada y diputado de la República. Ya regresamos con más de Pulso Electoral. No se aparte. Andrés Cedeño, candidato Pro Ciudadanos, ingeniero mecatrónico, excoordinador del movimiento estudiantil de la UNEXPO, coordinador de asuntos nacionales de Pro Ciudadanos. Alexis Ortiles, candidato Gran Polo Patriótico, ingeniero civil, organizador del equipo político municipal PESUB Naguanagua, coordinador general de las mesas de diálogo seccional Naguanagua, presidente del Instituto Municipal del Deporte en Naguanagua, director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Políticas en la Gobernación de Carabobo. Menfri París, candidato Primero Venezuela, coordinador juvenil nacional de Primero Venezuela, miembro de la Junta de Dirección Regional de Primero Justicia en el Estado Miranda, luchador social. Continuamos con su programa Pulso Electoral. Son las 7 y 17 minutos. Ya queda muy poco para que usted presencie un momento histórico. Digo yo en las televisoras públicas y privadas, que es el debate público nacional a las 8 de la noche. Este es el debate de Venezolana de Televisión, pero en minutos Venevisión da apertura a esta ronda de debates. Así que no se lo puede perder. Voy a hacer ahí el comentario. Nos acompaña la juventud. Nos faltó una mujer en este debate. Está con nosotros Andrés Cedeño, candidato de Pro Ciudadano. Gracias por haber venido. También está Alexis Ortiles, candidato del Gran Polo Patriótico. Ahí ustedes lo ven. También Menfri París Jr., candidato de Primero Venezuela. Y finalmente, Fernando Ríos, candidato del Gran Polo Patriótico. Bueno, gracias por estar aquí. Ya le da la bienvenida fuera de cámara. Pero les comentaba nuestra dinámica. Hay un contador de 2 minutos para que usted, candidato en este caso, exponga su propuesta. Vamos con Andrés Cedeño. Si puede colocar el contador, señor
director, ahí lo tienen. Lo escuchamos su propuesta para la nueva Asamblea Nacional. Bueno, buenas noches. Como Movimiento Pro Ciudadano, nosotros llevaremos a estas elecciones de Asamblea Nacional una sola propuesta, una propuesta macro que incluya a todos los sectores del país. Es una propuesta contemplada en el artículo 340 y 341 de la Constitución, numeral U2, que nos lleva a lo que es la enmienda constitucional para acortar el periodo presidencial del señor presidente de la República, Nicolás Maduro, y que en el 2021 sea el pueblo quien elija mediante en elecciones presidenciales qué es lo que quiere para el país. Esa es nuestra propuesta única y que llevaremos a este proceso parlamentario el 6 de diciembre. Es su propuesta. Seguimos escuchando ahora a Alexis Ortiles. Por favor, el contador. Ahí lo tienen. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, celebrar este espacio, ¿no? Que es importante el debate, bueno, de todos los que entienden la política venezolana y la participación, bueno, de todos los sectores, que para nosotros es bien importante eso. Lograr tener un adversario que tenga propuestas de alguna manera coherentes. Estuve escuchando la propuesta del compatriota. Pero realmente los patriotas, los bolivarianos, estamos organizándonos en primer lugar para que el próximo 6 de diciembre podamos rescatar nuestra Asamblea Nacional y definitivamente devolverla a nuestro pueblo con su dinámica permanente, la discusión, el debate, desde las bases, con todos los sectores, para que definitivamente nosotros logremos con nuestro pueblo, con nuestro gran polo patriótico, discutir un catálogo de propuestas que permita establecer una política en el país para sostener esa bitácora de programas sociales, de cambios necesarios que nuestro pueblo, conjuntamente con nuestro comandante Chávez, nuestro comandante Nicolás Maduro, se logró implantar en nuestra patria y que seguramente nuestro pueblo está esperando con mucha ansiedad el próximo 6 de diciembre para rescatar nuestra Asamblea Nacional. Estoy seguro que nuestro pueblo este 6 de diciembre va a salir con alegría, con entusiasmo, a rescatar esta Asamblea y devolvérsela, por supuesto, al espíritu social que precisamente es nuestro pueblo venezolano. Es una de las propuestas de este candidato del gran polo patriótico. Vamos ahora con Menfry Párez Jr. Lo escuchamos. Bueno, aquí hoy está primero Venezuela, por supuesto ante el país, diciéndole grandes verdades. Entre ellas es que para nosotros lo más importante es recuperar la Asamblea Nacional y desde allí brindarle las garantías a cada uno de los venezolanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reinstitucionalizando nuestro país, nombrando un nuevo CNE para todos los venezolanos, nombrando un nuevo Tribunal Supremo de Justicia como debe ser, y además de ello, el poder ciudadano. Eso es lo que cada uno de los venezolanos quiere, que le generen confianza desde la Asamblea Nacional. Aparte, yo creo que la mayoría de los venezolanos está cansado de debates entre políticos. Los venezolanos quieren soluciones. Y nosotros desde la Asamblea Nacional le vamos a dar soluciones a cada uno de los venezolanos. Hay un tema muy importante y por supuesto que afecta a todos los hogares venezolanos y es que cuando salimos a comprar pagamos en divisas, pero cuando vamos a cobrar, cobramos en bolívares. Eso es una gran locura y también vamos a llevar la propuesta a la Asamblea Nacional de dolarizar el salario como debe ser. Y no como muchos plantean a través de un Petro u otras locuras, que dolaricemos realmente el salario de cada uno de los venezolanos. Es tu propuesta. Es la propuesta nuestra. Ya vamos a debatir. Diputado de la Rebelión de las Regiones. Ya vamos a debatir sobre eso. Finalizamos con Fernando Ríos, candidato del Gran Polo Patriótico. Lo escuchamos. Ahí tiene el contador. Primero agradecido por la oportunidad. Sin lugar a dudas. A dudas, lo primero que quieren los venezolanos es el gran reencuentro nacional. Reencuentro que pasa por encontrarnos todos y todas en una gran reconciliación nacional. Es la primera propuesta que traemos del gran pueblo patriótico a todos y todos los venezolanos. El momento de trabajar unidos con propuestas concretas como la siguiente. Primero, el desmontaje del bloqueo. Un elemento que nos ha afectado a todos y todos los venezolanos por igual. Más allá de la visión de sociedad que usted tenga, ha sido afectado de manera directa de la caída económica producto del bloqueo criminal que sufre el pueblo venezolano. Lo segundo, el desmontaje del modelo monoproductor, que es, nosotros nos acostumbramos en Venezuela a tener alzas y bajas del petróleo y dependiendo de eso fluctúa nuestra economía. Es fundamental desmontar el modelo y para eso nuestra tercera propuesta es crear desde la juventud, desde todos los sectores productivos, la diversidad económica que necesita Venezuela. Una diversidad económica que pasa
por los 16 motores productivos que plantea nuestro presidente Nicolás Maduro, pasa por creer profundamente en las capacidades que tiene el pueblo venezolano, pasa por creer en todo el desarrollo que hemos venido generando, las capacidades productivas de nuestro pueblo. Tenemos plena confianza en el pueblo venezolano, plena confianza que nosotros primero derrotaremos el bloqueo, segundo desmontaremos el modelo y construiremos nuestro modelo productivo propio venezolano, basado en nuestra constitución, que es el gran modelo nacional. Bueno, ustedes escuchaban las propuestas de cada uno de ellos. Vamos a, en este momento, a hacer una pausa. Son las 7 y 24 minutos. Al regreso, comenzamos el debate de sus propuestas. Pero primero, la pregunta inicial, que yo la colocaba en Twitter. ¿Cuál es el balance que daría usted, cada uno de ustedes candidatos, sobre la vieja Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional saliente? Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Pulso Electoral. No se paren. Bueno, ahora sí, momento de conocer las posturas, de generar el debate. Andrés Cedeño, yo dejaba una pregunta antes de mandar a la pausa. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería el balance que tú harías como candidato de la vieja Asamblea Nacional? La vieja Asamblea Nacional. Bueno, mira, yo, mi opinión sobre la Asamblea Nacional es que la que fue electa en el 2015 no supo entender el país, no supo lo que reclamaba el país. El país, este país, bueno, que en la crisis en el 2015 no era igual a la 2020, pero los políticos tuvieron una gran oportunidad, los políticos, tanto de gobierno como de oposición, porque ambos fueron electos, ambos tenían una gran parte de las fuerzas democráticas en la Asamblea, y lo que hicieron fue agarrar la Asamblea como un ring de boxeo, unos con otros, me salgo, te acabo, etcétera. Entonces esos políticos lo único que merecen es el desprecio del pueblo, de gobierno y de la oposición. Este 6 de diciembre hay una nueva oportunidad para los venezolanos de elegir unos nuevos políticos que los representen ante la Asamblea Nacional. Y yo aspiro, más allá de calificar una buena o mala gestión de la Asamblea vieja que ya nadie los recuerda, solamente los recuerdan ustedes en este canal. Los venezolanos tenemos la oportunidad de elegir este 6 de diciembre una nueva Asamblea Nacional que sea sincera ante los problemas del país, que dé una discusión que amerita el país, que esté a la altura del conflicto y que dé soluciones a los venezolanos. Por eso de nuevo digo nuestra propuesta. Nuestra propuesta es una enmienda constitucional que recorte el periodo presidencial y convocar nuevas elecciones libres con garantías para el gobierno y la oposición. Que si gana el gobierno, nadie será perseguido. Y que si ganamos nosotros, nadie será perseguido. Y juntos podemos darle un nuevo comienzo al pueblo venezolano. Ok, escuchamos ahora a Alexis Ortiles. ¿Qué opinas tú de esa gestión que hizo la vieja Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, de verdad lamento mucho, compatriota Andrés, creo que está fuera de contexto de hacer ver que gobierno y oposición generaron un conflicto, ¿no? Yo creo que el país está claro, el país, nuestro país, nuestra patria sabe, reconoce y además interpreta esta Asamblea Nacional como una asamblea que generó un daño terrible a nuestra patria, un daño terrible a la población, un daño terrible al pueblo venezolano, sobre todo porque se separó, se divorció de los intereses del país, de la nación, y le entregó la Asamblea Nacional a los intereses del imperialismo, de los países que insisten en detener a los pueblos que, bueno, que desde sus bases, desde sus entrañas, desde su espíritu, hacen todos los días el esfuerzo para abordar todos los problemas internos que se tienen para definitivamente salir con soluciones junto con nuestro gobierno, junto con nuestros líderes de base, junto con nuestro partido, junto con el liderazgo de un pueblo
para poder generar los cambios necesarios. Y desde la Asamblea Nacional detuvieron, bueno, un pueblo que venía avanzando de manera brutal en cambios del país. Y eso no lo digo yo solamente, sino que está claro cuando vemos hace pocos años con nuestro presidente Chávez, cómo nuestro pueblo venía avanzando en todos los sentidos, en el tema productivo, en el tema económico, en el tema académico, en el tema de fortalecimiento del liderazgo social. Y definitivamente el pueblo en este momento está esperando con mucha ansiedad que el próximo 6 de diciembre, compatriota Andrés, respeto tu posición, ojalá tengas éxito, pero definitivamente creo que los venezolanos están claros del destino que nos toca vivir los próximos años para lograr hacer los cambios necesarios desde la Asamblea Nacional con los nuevos diputados y diputadas de la patria. Menfri París, ¿qué opinas tú de la vieja Asamblea Nacional? ¿Cómo evalúa su gestión? Bueno, fíjate, yo creo que para nosotros comprender el momento cuando se eligió la Asamblea Nacional era que había una profunda crisis que aún hoy es peor, ¿ok? Había una profunda crisis en ese momento y los venezolanos entendieron que votando podríamos darle un cambio desde la Asamblea Nacional. Ahora, ya teniendo la Asamblea Nacional, lastimosamente un sector de nuestra oposición decidió o definió que la Asamblea Nacional era un espacio para quitar gobiernos y se deslastraron de las responsabilidades propias de la Asamblea Nacional, que la principal es legislar y además ser la voz de cada uno de los venezolanos que eligieron a esos diputados. Y luego que se enfrascaron en quitar gobiernos, posterior se empeñaron a colocar gobiernos y se desconectaron, como les vengo diciendo, de sus funciones. Ahora bien, pasado ese momento de la desconexión, de quitar y poner gobiernos, también hay que añadirle un desperpeto que salió por ahí de una Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, no hizo nada para ninguno de los venezolanos. Un proyecto de un gobierno que también se desconectó de las bases venezolanas. Un gobierno que no escucha a la mayoría de los venezolanos, como ese sector radical de la oposición. Ahora, hay que destacar un hecho muy importante para todos los venezolanos. Y es histórico además, en la historia venezolana. Y es el 5 de enero de este año, cuando nuestros valientes diputados de la Rebelión de las Regiones decidieron darle un alto a la política de confrontación y ponerse a la orden de cada uno de los venezolanos. Quienes recuperaron la Asamblea Nacional hoy están aquí representados por mi persona, los diputados de la Rebelión de las Regiones, que como les digo, dejaron los intereses personales a un lado, dejaron las diferencias personales a un lado y decidieron decirle a cada uno de los venezolanos y esa Venezuela profunda que ha sido olvidada, que primero es Venezuela. Por esa razón, señores, hoy aquí está la Rebelión de las Regiones y eso es un pequeño análisis, dentro de tantas cosas que se pueden decir que se hizo o que no se hizo durante ese periodo en la Asamblea Nacional. Fernando, te escuchamos ahora. ¿Cuál es el balance que tú darías de la vieja Asamblea Nacional? Lo primero, sin lugar a dudas, es que esta Asamblea Nacional actual es una aberración contra la gloriosa historia de Venezuela. Si nosotros hemos tenido asambleas que nacieron, por ejemplo, con nuestra primera Carta Magna, y ver que estos ciudadanos que por error nacieron en nuestro país, apátridas, se encargaron, utilizaron una institución tan importante como la Asamblea Nacional para darle la espalda al pueblo. Espalda que le dieron al pueblo, pero se pusieron de frente a intereses internacionales. Por ejemplo, esa Asamblea Nacional, Merrick, la cual tú también participaste y te sumaste a conseguir voto en el año 2015, a través de, pues claro, nosotros ganamos en el estado que representamos a través de la patria, pero en el caso me represento en tu caso, el Primero Justicia, cuando estabas en el año 2015. Uh-huh. Ese partido, por ejemplo, propuso la ley maqueta que privatizaba que cada venezolano que tenía acceso a una vivienda, que nosotros en Venezuela hemos construido más de 3.200.000 viviendas, ustedes pretendían privatizarla, una aberración. Esa Asamblea Nacional que ustedes representaban generó, compañeros,
una aberración jurídica como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era darle el carácter jurídico a que un ejército extranjero entrara al país. ¿Qué asamblea? Esa es la asamblea que ellos propusieron y que ellos ejercieron. Esa asamblea nacional que ellos representan, que ustedes aprobaron, presentaron, por ejemplo, la amnistía criminal, la amnesia criminal, que es una aberración contra los principios de nuestra ley. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A eso nos opusimos, hermano. El pasado que ellos representan. Por el contrario, nosotros creemos que esta Asamblea Nacional hay que ir realmente donde debe estar, en el basurero de la historia. Porque esta Asamblea Nacional estuvo de espaldas al pueblo venezolano. Por el contrario, nosotros hemos venido construyendo. En los 15 años que la revolución tuvo en manos la Asamblea Nacional, construimos 944 leyes. Que te voy a colocar ejemplos donde nosotros tuvimos de cara al pueblo. Tuvimos la ley de pesca donde nuestro pueblo pescador salió beneficiado de cada uno de ellos. Tuvimos la ley de desarrollo agrario, donde el pueblo venezolano tuvo por primera vez los títulos de tierra en sus manos contra los grandes latifundistas. La Asamblea Nacional en nuestras manos estuvo la explosión del poder popular con las leyes habilitantes que se le dio a nuestro pueblo para así generar las condiciones óptimas que nuestro pueblo venezolano pudiese construir su vivienda, pudiese construir su cancha, pudiese construir la bienestar social que usted merece. Por tanto, le hago la invitación a que de una vez este 6 de diciembre salga de este pasado, salga de esa aberración histórica y transforme a Venezuela en lo que nosotros somos, un país grande, un país potencia y que tenemos toda la cualidad política, institucional y un pueblo extraordinario para transformar la Venezuela que todos y todos queremos. Ustedes tienen sus propuestas, ya yo le escuché cada una de, bueno, su balance de gestión de la vía Asamblea Nacional. Ahora vamos a comenzar a escuchar el debate de las propuestas de cada uno de ustedes y voy a comenzar con un Twitter, nunca lo hago así. Pero es justo y necesario hacerlo de esta manera. Dice Andrés Cedeño, candidato con una propuesta única, dice este usuario de Inorca del Valle Machado, acortar el mandato presidencial, y pregunta este usuario, yo le agrego ahora mi pregunta. Tú hablas de una enmienda constitucional, ¿cierto? Es tu propuesta. Y dice, ¿y el pueblo dónde queda? ¿No estarías tú repitiendo lo mismo que hizo esta vieja Asamblea Nacional? ¿En qué artículo de la Constitución tú basas la enmienda constitucional como tu única propuesta? Te escucho. Bueno, cuando presenté la propuesta, en mi introducción dije que me basaba en el 340, 341, específicamente el numeral 2. Pero más allá de eso, mire, yo no formo parte de esa comiquita del 2015, porque yo soy muy joven. De hecho, hay un error en la biografía que dice que yo soy ingeniero mecatrónico. No, yo no soy ingeniero mecatrónico. Yo llegué, yo cursé hasta finales de los estudios de ingeniería mecatrónica, pero producto de esta crisis en la que nos metieron los políticos, yo abandoné los estudios. ¿Y los abandoné por qué? Porque yo no le iba a entregar el futuro de este país a los políticos que nos tienen 20 años en este show. Y otros que llevan 40 años, o sea, son 60 años de desgracia del pueblo venezolano. Unos durante una bonanza petrolera lo hicieron, digamos, medianamente bien repartiendo cosas que no estaban produciendo. Pero fíjate. Pero es tu propuesta. La discusión del día de hoy. Pero no me respondes la pregunta. La discusión del día de hoy es mi propuesta, ¿no? A eso vamos, porque yo quiero darle un fin a esto. Mediante la enmienda constitucional, el señor presidente de la República dijo que él está dispuesto a someterse a un referendo revocatorio después de los más de la mitad del mandato del año, que el año, 4 años de su mandato. Él está dispuesto a someterse a un referendo revocatorio. Yo creo que el referendo revocatorio es una trampa, porque eso es un someter al país en una cosa tediosa, recoger firmas, que se sienten... Pero está en la Constitución. Que si, no, si el pueblo venezolano va a asistir el 6 de diciembre, ya veremos los resultados, ¿no? Si el pueblo venezolano va a asistir el 6 de diciembre a votar, los políticos tenemos que darle una solución definitiva a este conflicto. Un conflicto de intereses nacional y geopolítico. Con la enmienda constitucional, nosotros podemos recortar el periodo presidencial. El pueblo, mediante elecciones libres, decidirá qué modelo político quiere para Manfred, su país. ¿No estaría cometiendo el mismo error? No, porque nosotros... Pero yo estoy haciendo una pregunta a otro candidato. Pero déjeme terminar mi... Bueno, pero forma parte de un debate. Pero déjeme terminar mi exposición. Mira, no forma para nada igual.
Porque nosotros estamos reconociendo las fuerzas políticas que están en la Asamblea. Nosotros reconocemos al chavismo como fuerza política. ¿Y cuál es el problema del doctor Ramos Alú cuando propuso eso? Que General Ramos creía que el chavismo es una cosa como que no existía. Tú la reconoces. Entonces llego y yo los reconozco y los respeto. Ustedes son un pueblo que han ganado elecciones, que se han manifestado, que tienen unas convicciones. Unas convicciones creo que son equivocadas, pero los reconozco. Pero yo tengo mi propuesta. Yo tengo mis convicciones. Y mis convicciones las llevaré al Parlamento. ¿Qué opinas tú, Fernando, de eso? Lo primero es que tiene que leerse la Constitución. Tiene una confusión terrible de lo que es el carácter de esta Constitución. Primero, para aclararle al ciudadano, primero, que se lea la Constitución, debe leer. Lo primero, ¿qué dice el 341? Referente a una enmienda constitucional. Nosotros fuimos en el año 2009 una enmienda la cual generó, para que se aprenda esto, la transformación de la ley que permitía darle la alternancia y la alternativa a los venezolanos de seguir con el candidato en ese, no solamente los dos periodos, sino darle continuidad. Es lo primero de una enmienda. El caso que nosotros, que él propone una reforma precisamente a la transformación de nuestra Constitución, es aberrante, es ilógico, va en contra de lo que se va a seguir cayendo de lo mismo. Ese es el problema. Ese es el problema. No hay una propuesta de carácter a transformar precisamente lo que queremos generar. Por eso, nosotros referente a ello, ante esa alternativa, que es totalmente aberrante, le recomiendo que se la lea, repito, nosotros proponemos de cara al país es la reconstrucción. Primero, lo decía al principio, la gran reconciliación nacional cayendo a sectores extremistas que, bueno, que pretenden, como yo le decía, de los sectores que ustedes representaban también, Memphis, por ejemplo, Memphis, de otro desconocimiento de la ley, pretende dolarizar el salario. No hay un hecho más aberrante que vaya en contra de nuestra Constitución que dolarizarlo. Si algo está dentro de nuestro modelo, es el Bolívar como esencia central de lo que nosotros representamos. Fernando, ¿qué se ha puesto yo? Nosotros debemos generar las condiciones para fortalecer nuestra economía. Hermano, mira, escúchame. Ahí hay un país, Fernando, que Venezuela tenía por costumbre. Hay un país que todos los días sale a comprar, hermano. Pero ¿cómo va a dolarizar? Hay un país que sabe. Fernando, hay un país que cada vez que van a comprar a la calle tiene que pagar en dólares. Y eso lo sabe también el gobierno. ¿A qué apuesta nosotros los venezolanos? Eso también lo sabe el gobierno, hermano. Al fortalecimiento de la economía de los venezolanos para el año 2013. ¿Por qué no proponen que las compras sean en bolívares, hermano? Fíjense, el debate lo llevo yo. Si no nos escuchamos. Pero el debate lo llevo yo. Vamos a escucharnos porque entonces no se entienden las propuestas. Entonces nos escuchamos. Ya Fernando pone algo sobre la mesa y habla de tu propuesta, Memphis. Y me gustaría que ampliaras esa propuesta que tú hablas. Yo le insisto, él dice que es inconstitucional. Entonces que hay un gobierno que está cometiendo un hecho inconstitucional. Porque tú, Fernando, no me vas a decir a mí que cuando vas a comprar no ves los precios en dólares. Hermano, mira, ahí hay una Venezuela que dejó de ser tonta. Ahí hay una Venezuela que está clara. Ahí hay una Venezuela que sale día a día a trabajar, hermano, y que está profundamente convencida de lo que yo estoy hablando, porque ellos cada vez que salen, como tú sales a comprar, pagan muchas de sus cosas en divisa. Tú y más nadie, el único que paga en bolívares. Mira, lo primero que él no sabe, hermano, dolarizaron la economía del país. Lo primero que hay que aclarar. La dolarizaron. Y fueron ustedes quienes dolarizaron la economía. Te voy a citar, y fueron ustedes. Bolívar. Porque son ustedes, hermano, quienes son gobierno. Mira, escúchame. Te debería avergonzarse cara a Bolívar. Porque son ustedes los que no quieren dolarizar más por la ignorancia que por las armas. Son ustedes quienes quieren dolarizar el Bolívar contra hermano, la Constitución. Eso hermano, lo tienen dolarizado. Lo tienen dolarizado ustedes. Fernando. Lo tienen dolarizado ustedes. No nosotros. Fernando, son ustedes. Vamos a escuchar. Son ustedes. Nosotros proponemos soluciones. Memphis, vamos a escucharnos. Vamos ahora a escuchar a Alexis Ortiles, ¿qué opinas tú de ese debate? Está intenso la cosa. Lo primero que no te alteres, ¿no? Tranquilo, es muy fácil. Yo creo que esa ha sido siempre la dinámica que ha tenido la oposición, porque realmente la oposición venezolana ha construido mecanismos de destrucción de nuestra economía. Por ejemplo, tú no puedes desconocer, por ejemplo, el tema del dólar today. Es un instrumento que ha sido planificado para deteriorar la economía venezolana y golpear duramente nuestra moneda. Y ahí yo creo que tienes que partir de ese análisis. No fue que nosotros,
por irresponsabilidad o por políticas propias, desmontamos un modelo. Nosotros estamos permanentemente construyendo un modelo político, social y por supuesto establecido dentro de el tema económico. Ah, bueno, que haya existido errores, hemos tenido desaciertos, sí, lo reconocemos, pero estamos en constante defensa de nuestra economía venezolana porque realmente, y Menfrey, así como tú dices que el pueblo está claro, sí, el pueblo está claro, hermano, que tenemos un país imperial tratando de desplazar al liderazgo de un pueblo que todos los días sale a la calle a luchar, un pueblo que entiende, hermano, que a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo, a pesar de, bueno, de las irresponsabilidades del lobby internacional que hicieron de Asamblea Nacional para acompañar esas políticas del imperio contra nuestro pueblo. A pesar de eso, nuestro pueblo busca cualquier alternativa para avanzar y desarrollar su familia en condiciones normales. Ahora, tú no puedes decir, después de la desgracia de la cual tú fuiste parte de ella. No, te respeto tu absoluto posición, si tú lo dices, si estuviste o no estuviste. Absoluto. Discúlpame. Yo no sé si estuviste o no estuviste. Pero lo estás pero cuando estoy evaluando, tu comportamiento de militancia de la oposición, yo presumo y creo que tú fuiste parte de un proceso de participación en el proceso de esa locura y irresponsable Asamblea Nacional. Ahora, yo te invito, compatriota, te invito, y a ti también, compatriota, a que se sumen a ayudar al pueblo, a pesar de las diferencias ideológicas que tenemos. Yo te respeto, hermano, y te respeto a ti también. Bien, eso es importante. Pero es importante, compatriota, que asuman con responsabilidad política coherente, porque nuestro pueblo todos los días espera muchísimo de nosotros y también está evaluándolo y escuchándolo. Alexis, sí, fíjate lo siguiente, quiero hacer una pregunta. Andrés, ¿tú harías una ley de ser diputado? ¿Apoyarías una ley que acabe con el bloqueo económico? Mira. Y las sanciones, evidentemente. Mira, bueno, yo acabo de escuchar algo así como que el imperialismo ha destruido la economía, ta, ta, ta. Mira, la única cosa que ha destruido... El imperialismo y la única cosa que, bueno, no sé. Ambos. Porque yo no formo parte de la vieja clase política. Vamos a escuchar. Yo tengo 23 años, soy una nueva generación que está levantando en este país. Yo ni siquiera puedo... Ni siquiera voté en el 2015. Yo estoy en una nueva política. La única destrucción de la economía que yo conozco en este país, la única destrucción de la economía se llama socialismo. Es lo único que ha destruido la economía. Eso es lo único que ha destruido la economía. El socialismo. El socialismo que predica este gobierno por más de 20 años. Con respecto a las sanciones, mira, desde el Movimiento Pro Ciudadano, yo tengo un coordinador nacional llamado Luis García, nuestro líder. Nuestro líder estuvo en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Congreso, hablando en contra de las sanciones. Ninguno de estos políticos que se hace llamado oposición ha hecho eso. Nosotros fuimos a la Casa Blanca y dijimos que nosotros estamos en contra de las sanciones. Porque las sanciones, en una economía de esta, estatista, si tú sancionas al país, sancionas al pueblo, y el pueblo no tiene por qué sufrir las consecuencias del problema del gobierno con los Estados Unidos, con no sé quién y no sé que esto es una cosa que tenemos que resolver los venezolanos, tenemos que ponernos de acuerdo. Señores, aquí tenemos una oportunidad, candidatos, vamos a un discurso sincero, vamos a un debate sincero. Por los venezolanos, hermano, ya basta de tanto show. Alexis, ya basta. Te escuchamos rápidamente, quedan muy pocos minutos porque tenemos que despedir el espacio. Te escuchamos, ¿qué harías tú? ¿Harías una ley para las sanciones? No, bueno, yo creo para que el bloqueo. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha avanzado con la ley antibloqueo y la estamos discutiendo todo el pueblo venezolano. Pero porque es usted, yo no lo estoy discutiendo. Sobre todo, no lo estoy discutiendo. Bien, pero vamos a escuchar. Bueno, vamos a escucharnos. Porque no te interesa eso. Pero porque si vamos a unas elecciones hay que lanzar una ley constituyente. Vamos a escucharnos. Eso no le corresponde a la Asamblea Nacional. Porque sería ilógico que cualquier venezolano, Andrés, vamos a escuchar. Dependiendo de su posición que tenga, que se la respetamos y se tiene que respetar. Claro. Bueno, esté en contra de una ley que esté en defensa de los venezolanos. Quien tenga esa posición... Yo estoy en contra de las sanciones. Yo creo, compatriota, que vas a tener que irte a medicarte. Porque realmente esa ley, que por cierto fue presentada ante la Asamblea Nacional Constituyente,
está permitiendo claramente que nuestros venezolanos participen en la discusión y entienda que esa ley es en defensa de la soberanía nacional, de la soberanía nacional, y ha sido el primer paso, y que seguramente los nuevos y nuevas diputados de la Asamblea Nacional, que estoy seguro que van a ser patriotas y bolivarianos, van a profundizar y van a mejorar las condiciones en el país para discutir junto Memphis. A nuestro pueblo las propuestas claras para el desarrollo de nuestra patria. ¿Tu opinión de las sanciones? Rápido. Bueno, mira, yo creo que el gobierno durante 20 años, y son las sanciones que más nos afectan a cada uno de los venezolanos, y vemos día tras día largas colas por la gasolina. El gobierno durante 20 años prendió un molino de destrucción en PDVSA, destruyeron la industria petrolera del país, y en el centro estaba el venezolano. Y ahora, un gobierno interino también, que le insisto, pretendió desde la Asamblea Nacional ser gobierno, prendió otro molino con las sanciones. Y aquí está el venezolano en el medio, entre el gobierno interino y el gobierno de Nicolás Maduro. Yo estoy profundamente convencido que el año que viene, hermanos, porque todos somos venezolanos, tenemos que ponernos de acuerdo, dejar las diferencias a un lado. Esto no se trata de izquierda ni de derecha. Esto se trata de un país. No, entonces se trata esto de un se modelo. Trata. No, hermano. No podemos, no podemos imponer los modelos. Tenemos que reconocernos como venezolanos. Y el año que viene nombrar una asamblea multicolor, donde estés tú, donde esté el amigo, donde esté Andrés, donde estemos todos los venezolanos, no solamente un sector. Porque aquí hay chavistas y opositores, y todos cabemos en la asamblea. Si no, hermano, Memphis, que sea no, vamos a escuchar ojalá la hoy, sea, rápidamente. Si llegan, y aquí nosotros, ojalá sean diputados patriotas. Hermano, lo vamos a hacer porque somos venezolanísimos. Somos venezolanísimos. Y el año que viene, pero la Asamblea Nacional, el país requiere. Tenemos que salir por todo el mundo a desmontar las sanciones que tanto daño le hacen a nuestro país. Yo creo que las sanciones personales están bien justas y bien merecidas a quienes las tengan, pero las sanciones a nuestro país es algo muy, pero muy grave, porque no le hace daño al gobierno, le hace daño a los venezolanos. Fernando. El último venezolano, disculpe hermano, el último venezolano que se va a quedar sin gasolina es Nicolás Maduro. Me quedo sin gasolina yo, se quedan sin gasolina ustedes. Fernando, ¿tu es opinión? Ese señor, por eso es que estoy en contra de esas sanciones. Fernando, ¿tu opinión? Lo primero, que no son sanciones, son agresiones así unilaterales por parte de la administración de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Lo primero así que hay que aclarar. Lo segundo, la asamblea que ustedes representan aprobó la fulana ley del gobierno de transición. Ley de gobierno de transición. Ley de gobierno de transición. Que nos quitaron sigo. Ley de gobierno de transición que se apropiaron de monómeros. Ley de gobierno de transición que se apropió del oro de los venezolanos. Por tanto, es fundamental, esencial, el desmontaje del bloqueo. El desmontaje del bloqueo pasa por comprender que la Asamblea Nacional, como gran foro político nacional, es esencial para encontrar a los venezolanos e ir de caras al mundo al gran desmontaje. Por ejemplo, el 154 de nuestra Constitución establece que los tratados internacionales pasan por la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que estuvo de espaldas al pueblo, que le dio la espalda al pueblo y se negó a generar los tratados necesarios a nivel internacional para seguir fortaleciendo las relaciones internacionales de cara al pueblo venezolano, como la construcción de viviendas, por colocar un ejemplo. Por tanto, la Asamblea debe convertirse en ese gran foro político de caras al pueblo que construya, ejemplo, la discusión del salario, ejemplo, la protección social de nuestro pueblo, los servicios públicos, el apalancamiento productivo y nuestro gran modelo de desarrollo nacional. Por tanto, hay que generar las condiciones transformadas entre nosotros. Hay que aclararle a ellos, porque creo que desconocen un poco de historia, pero el año 2013 Venezuela tenía 56 mil millones por conceptos petroleros en el país, producto de las agresiones que ustedes apoyaron, de ese gobierno de transición que tú apoyaste. Producto se de eso, los comieron, hay que ganar las elecciones y transformar en esa Asamblea Nacional. Listo. No siga diciendo, fíjense, Memphis, venezolano. Se acabó el debate. No sigas. Terminó el debate. No, pero hay gente que me dice en las redes, ya se acabó el debate. Hay gente que me dice, no hay más derecho ahora a palabra. Terminó el debate. No, bueno, sí, todavía queda mucha campaña. Hay gente que me dice, deberíamos cambiar el nombre del programa y ponerle tensión electoral. No, mira. No, ya, se acabó el debate. Fíjense. Aquí tenemos que poner se acabó de el debate. Todos los venezolanos. Está bien, es tu país. Propuesta. Man, se acabó el debate. Nos despedimos. Tengo que agradecer que estén aquí, que una vez más estén candidatos de la oposición y del gran pueblo patriótico. Gracias por haber venido a este espacio en el canal, bueno, de todos los venezolanos. Alguien lo decía Alexis Ortiles.
Gracias por estar aquí. Somos venezolanos. Nos despedimos en minutos. Quiero hacer otra vez el llamado. Va a disfrutar desde Venevisión de una transmisión de medios públicos y privados, pero comienza hoy en Venevisión. Medios privados. Comienza el debate público nacional. Lleva por nombre Debate Parlamentario 2020. Ahí hay propuestas de los distintos candidatos. No se lo pierda. Con esto nos despedimos. Recuerde, puede participar con nosotros. Arroba JRiobóBTV en Twitter, en Instagram. Arroba JRiobóF. Nos vamos. Gracias por ser parte de Pulso Electoral. Y yo soy Julio Riobó. Feliz noche. Desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Continúa el despliegue de equipos tecnológicos electorales para el evento comicial. Se realiza el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales. Se desarrolla la campaña electoral y la feria electoral. La sustitución y modificación de las postulaciones nominal se realizan hasta el 26 de noviembre. Y culmina la auditoría del software de totalización de las máquinas.